Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Mire, estaba buscando, supongo que debe ser acá, me dejaron acá arriba, la estancia Funes. El señor Funes. Ajá. ¿Es usted? No. ¿Está él? No. Pero espérelo sentadito, ya viene. Ajá. Ah, bueno. ¿Qué, tardará mucho? Tranquilo, siéntese, ya viene. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy buscando al señor Funes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pa, en realidad... Espere, que lo tengo anotado acá. Le hago tantas vueltas, realmente... En realidad es... creo que es la... A ver... Sí, la estancia Funes. Yo pasé hoy a la mañana por las cochingas. Y yo sé, bueno, tengo el dato de este, la estancia Funes, que de acá se llegaba una laguna, me dijeron. Yo soy Funes. No sabe lo que le busqué. Jorge me habló mucho de la mística de este lugar. Y yo almorzaba ahí todos los días, así que conversábamos mucho. Está muy rica su sopa, ¿eh? Yo estuve mal, ¿sabes? Estuve muy mal. Muy mal. Pero es sorprendente. A veces uno... nunca espera que... de dónde le va a llegar la mano que uno necesita. Me sorprende que a veces llega de la forma que uno menos lo espera. Tranquilo. Mañana el muchacho lo va a acompañar. Buenas noches.
¡Buen día! ¿Qué tal? Buen día, amigo. Ah, ¿es usted? Qué sorpresa, buen día. Así que usted es el guía. Buen día, jefe. Muchas gracias, rico mate. Perdón. Trae muchas cosas, ¿eh? ¿La mochila? No, pero... Vaya dejando un poco allá. Pero apure, hombre, no me mire. Sí, 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 claro, claro. Tenemos un viaje largo. Sí, sí. Bueno, estoy listo. Usted monte este. ¿Qué, a caballo? ¿Vamos? Sí, no pasa nada, es manso. Pero, amigo, yo jamás subí un caballo. Tenemos un largo viaje, jefe. Vamos, suba. Deme que lo ayudo. Bueno, no sé, ayúdeme, por favor. No sé. A ver, ponga el pie ahí. ¿Estamos listos? Sí, téngalo, por tengo, favor. Téngalo, ¿eh? No tenga miedo. Vamos. Un segundo. A ver, quieto. Quieto. Tranquilo. No pasa nada. Si tiene miedo al caballo, se le... Sí, bueno. Deje la sueltita ahí. ¿Bien?
¿Cómo se ubica en esta inmensidad? Mirando. ¡Vamos, hombre, toconé, vamos! ¡Vamos! Bueno, espere, no... No avanza, no quiere avanzar él. Pégale con los talones, vamos. No quiere pasar, ¿eh?
Acá vamos a dormir, ¿sabe? Ey. 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 Sí, ¿qué? Baje, así prepara las cosas. Sí, 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 ya va. Buen día. Buen día, jefe. Escúcheme, amigo. Bien, no lo tome a mal, pero yo necesito saber cómo va a seguir esto. ¿Me entiende? O sea, esto es una cosa totalmente impensada para mí. A mí me hablaron de una laguna, agua termal, yo acá vine a curarme, estoy mal de salud, y resulta que hace un día que estoy subido arriba de un caballo, me duele todo el cuerpo, acabo de dormir, pasar una noche acá a la intemperie. ¿Eh? O sea, le estoy diciendo, vengo a curarme y resulta que ¿qué voy a quedar? Me van a encontrar muerto acá, tirado.
No sé si me entiende lo que le digo. Para usted puede ser cosa de todos los días. Eso lo entiendo perfectamente. Pero bueno, me gustaría que usted me... ¿Nos vamos? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Bájame acá, jefe. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué? ¿Perdió algo? ¿Qué pasó? La única que faltaba. Se perdió ahora. ¿Por qué no se calla? Pero mi amigo, usted. ¿Pero qué clase de guía es usted? ¿Quién es el guía, usted o yo? No, usted. Bueno. Listo, listo. Esto ya supera todos los límites. Vamos, Camilo.
No, yo no voy a poder, no puedo hacer esto. ¿Qué se piensa, que soy alpinista? Yo no puedo. ¿Usted piensa que puede? Puede. No, ¿qué me viene con...? Tome. Agarre, andeme la mochila. Agárreme la mochila, a ver. Vamos, hombre, se nos viene la noche. Segunda, pero esto es una locura. ¿Estamos dando vuelta en círculo? ¡Espera un segundo! Este tipo... ¡Escúcheme! ¿Usted se da cuenta que esto ya sobrepasó todos los límites, no? ¿Se da cuenta o no? ¡Póngase en mi lugar! ¡Póngase un segundo en mi lugar! ¡Hace 2 días que estoy viajando con un mudo! ¡Una persona que no habla! ¿Qué haría usted? ¿Qué está loco? ¿Qué le pasa? ¡Santísima madre que te parió! Un poquito de agua, por favor.
¡Ey! Por allá vinimos nosotros, ¿no? No, vinimos del otro lado. ¿No es ese el camino? No, se ha confundido un poco. Oiga, ¿qué es esto? Sancho el Monte. ¿Jabalí?
¿Le falta la cruz? La llevo encima, jefe.
¿Me da un trago, por favor? ¿Cómo es su nombre? Ignacio, jefe. Yo soy Mario. Gracias. Sí, voy a fumar. Hace años que no fumo. No debería, la verdad. Mm.